Bueno, buenos días. Entonces, Días. vamos a empezar la clase. Vamos a compartir acá la pantalla. Entonces, yo les envié esta mañana temprano esto. Ayer se me olvidó enviársela. ¿Cómo si se llama? El archivo para que diera trabajo, pero lo vamos a trabajar acá, para ir recordando de todas formas los conceptos que hemos visto en parte hasta ahora, ¿no? Este primer ejercicio que dice, los siguientes son los ingresos de un grupo de vendedores de minutos en un día cualquiera. Cifras en miles de pesos. Entonces, dice ahí, ahí está lo vamos a poner acá. Listo. 62, 78, 60, 74. Bueno, hasta acá dice, ¿cuál es el promedio de ingresos de un vendedor en un día? ¿Cuál es el valor mínimo recibido por el 24% de los vendedores de minutos? ¿Y cuál es el valor máximo recibido por el 42% de los vendedores de minutos? Bueno, en el caso del promedio, recordemos que en el caso del promedio sí no hay ningún inconveniente para tener que ordenarlos o no ordenarlos, ¿no? Entonces acá podemos nosotros sumarlos y dividirlos en el total de los vendedores. ¿Cuántos vendedores hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 17, 20 y 21. ¿Sí? Entonces sumemos todos estos valores, 62 más 78 más 60 más 64 más 72, sumemos todo y lo vamos a dividir en 21 y vamos a calcular el promedio. Vamos a calcular el promedio acá. ¿No eso lo podemos hacer en Excel? Pues lo pudiéramos hacer en Excel, sí, claro, si quieres hacerlo en Excel no hay ningún problema, pero es que como. Fórmulas ¿Cómo? fórmulas bien bacano. Sí, pero entonces eso, el problema es que todos no están desde el computador. Si todos estuvieran desde el computador, vaya y venga, pero hay algunos que están desde el celular. Claro, en Excel se puede todo. Y de hecho yo tuve un grupo que habíamos iniciado las clases en Excel, que teníamos entre semana. La verdad, pienso que es mejor. No, es mejor lado, es que es esto, manejable de las dos maneras, ¿sí? Sí, claro. Entonces, subimos y dividimos en 21. ¿Cuánto daría eso? Saquemos la calculadora. Mientras tanto le damos chance a los demás que vayan llegando. Sí, yo necesito también establecer ya alguien cuánto nos vamos a quedar aquí en el grupo. De los 40 solamente estamos asistiendo como 22, 23, ¿sí? Recuerden que hasta dentro de 8 días tenés el plazo para hacer las vueltas de los que van a cancelar, ¿no? Para que les mantengan el dinero y se lo abonen al siguiente semestre o al primer semestre del 2021. Vamos calculando eso, mientras tanto yo voy guardando acá este archivo, pero del No, otro tengo lado. una pregunta. Señor. ¿Escuchado algo de vacacionales así virtuales o algo así? ¿Cómo? ¿He escuchado algo de vacacionales? No han dicho nada. Por ahora no han dicho nada. Usted sabe que por ahora estamos en un proceso de esto. Bye.
Un proceso de nuevo, ¿sí? No sabemos qué vaya a pasar. Pero va a ver, porque según la ministra, ya a partir de junio, ya este semestre lo terminamos así. Pero dice que ya a partir de junio ya van a empezar a hacer esto. Sí, profe, los de la UDI dicen que en junio tienen clases presenciales. ¿En Ya tienen junio? los de la UDI. Pero hay que esperar a ver hay que esperar a ver qué dicen, ¿sí? Profe, es que yo vi un comunicado oficial de la UDI del rector que dice que ellos van a salir a vacaciones anticipadas y van a volver en junio a clases presenciales. No, porque se prevé. Porque una cosa es, ellos tienen que ajustarse a las normas del gobierno, ellos tampoco pueden saltarse las normas gubernamentales. Claro. Ellos lo que tienen que hacer es esperar a ver. Se prevé, ¿no? Están mirando qué protocolo van a utilizar para la reincorporación nuevamente al sistema presencial, pero todavía no se sabe. Eso todavía no se sabe. Eso hay que esperar a ver. Claro, es un chicharrón súper enorme. ¿Cómo? Sí, Es eso es. Sí, chicharrón. pero tenemos que ajustarnos a todo eso, ¿no? Bueno. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto dio? Parecieron como 74,09. y lo multiplicamos por 1000, entonces sería 74.090. Lo voy a hacer mejor con él. Lo voy a hacer con el de el anotador que está. 74,095. 74.000 95. 74.095 ¿Una pesos. que más? 95 pesos, listo. 74.095, listo. Ya hicimos ahí el del en el acá. Entonces, promedio igual. Listo. 74.095. Perfecto. Ahora miremos el punto B. ¿Cuál es el valor mínimo recibido por el 24% de los vendedores de minutos? Pregunta, pregunta. Pregunta, pregunta. ¿Qué medida de posición debemos utilizar ahí? ¿Qué medida de posición debemos utilizar ahí? ¿Cuartiles, Porcentual. deciles, percentiles, cuál? Percentiles. Percentiles. Percentiles, listo, ¿sí? No se pueden utilizar cuartiles porque van de 25 en 25, 25, 50, 75, ¿cierto? No se pueden utilizar deciles porque los deciles son 10, 20, 30, 40, 50. Aquí la única posibilidad es que podemos utilizar percentiles, listo, perfecto. ¿Qué percentil tenemos que utilizar ahí? ¿El percentil qué? 76. El percentil 76, muy bien. El percentil 76, percentil 76, entonces sería igual a qué. ¿Cómo es la fórmula? ¿Cómo dice la fórmula? Ya le olvidó la fórmula. Que dice para hallar la posición inicialmente, ¿no? Entonces acá, posición. Entonces, vengo acá, entonces yo le digo 76, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Multiplicado por, ¿cuántos datos son? 21 21. más 1, cierro paréntesis, sobre, ¿sobre cuánto? Sí. Sobre 100. Muy bien. Sobre 100. Listo. ¿Cómo hago yo acá para calcular? ¿Cómo hago yo acá para calcular? Profe, una ¿Cómo hago? pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. Esos Dígame, Dayana. son medidas de posición para grupos Datos no agrupados. para no agrupados. Para no agrupados, sí. Eso es Ah, para no vale, gracias. agrupados. Listo. Bueno, entonces, esto tengo acá. Listo. Hallamos el resultado. ¿Cuánto nos da?
¿Cuánto nos da ese resultado? 16.72. ¿Cuánto? 16.72. ¿Seguro? Sí. Igual 16.72. ¿Sí? 16.72. Listo. Esto es posición, ¿no? Acordémonos que esto es posición. Este no es el resultado. Esta es la posición. Posición. Listo. Esta es posición. Listo, posición. Ahora, resulta que para poder determinar la posición 16.72, tenemos que ordenar estos valores. Entonces, vamos a ordenar estos valores de menor a mayor. Entonces, ¿cuál es el menor valor ahí? 60. Sí. 60. 62. Hay un sonido que se me está regresando. Yo les voy a silenciar a todos, pero cada quien que quiera hablar, habilita el micrófono. Ahora sí. 60. 62. ¿Cuántos 62 hay? ¿Uno solo? Sí, señor. Profe, hay dos 60s. ¿Hay dos 60s? Ah, sí, hay 260, yo lo vi el otro también. Sí. 60. 62. ¿Qué más sigue? 64. 64. ¿Cuál otro sigue? 66. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces está? Dos. ¿Están dos veces? Sí. 66, perfecto. 68 va, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ya vi un 68, sí. 68. Sigamos. 68, ¿qué sigue? 68, una sola vez. Sí. 70. 72. 70 también está. ¿No? No, profe. No, 70 no va. 72. 72. ¿Una vez? Sí. Después sigue que 74. Dos veces, 74, el 74. 74 dos veces. Bien. Seguimos. 74 dos veces. ¿Qué más sigue? 76. 76. 76. ¿Cuántas veces? Una. Una vez. Después sigue 78. Uh-huh. Sí, señor. 78. Dos veces. Dos veces 78. Muy bien, sí. Tres. Tres. Ah, tres veces. ¿Tres veces 78? Sí. Sí. 78. ¿Qué más sigue? 80. Uh-huh. 80. 80, 80, 80. Una vez, ¿cierto? 80. ¿Qué sigue? 82. 82. Tres veces. 82. Tres veces. ¿No? ¿Cómo va, Dayana? Tres 82, veces. ¿82 tres veces? Sí, sí, señor. Ya lo vi, ya. Sí.
82. ¿Y? 84. 84. Ahí dos termina. Veces. Dos veces. 84. No hay más, ¿cierto? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Me faltó uno? 86, profe. ¿86 sí está? Sí. Sí, señor. Ahora yo no lo veo, 86. Profe, está después. Ah, ya lo vi, sí. 86. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ahí ya tenemos todos los voy a con control C. Lo voy a pegar en el chat porque mismo estoy ahí. Para que nadie me pierda. Yo lo dejo ahí en el chat, pero es para tenerlo ahorita, porque después cuando subamos el archivo, entonces se nos borra. Listo, entonces ahora sí, si la posición es 1672, ¿qué me está indicando? Que el valor está entre la posición qué y la posición qué. ¿Sí? 16 y 17. ¿Y qué pasa con la posición 16 y 17? ¿Cuánto es? Se realiza... Mira acá, percentil... Dimos 76. Percentil 76, ¿cierto? Listo, ahí tengo yo el percentil 76. Perfecto. Entonces, me dice acá que esto... Es 82. Está acá entre la posición... Entre la posición 16 y la posición 17. Pero, ¿qué pasa con la posición 16? ¿Cuánto es la posición 16? 82. 82. Por eso, posición 16... Es igual a 82. Y la posición 17 es 84. Exactamente lo mismo. Es 82, ¿cierto? Sí, señor. Ambos valores son iguales. Ay, perdón. Espere, porque ahora me... Ah, bueno, y si los dos valores son iguales, no me voy a desgastar acá con esto. Sí. Si los dos valores son iguales, ¿qué pasa? Quiere decir que entonces, como ahí no hay que interpolar, entonces esto sería igual a qué. El percentil. 82.000. Sí. Bueno, pero vamos a algo. Resulta que este valor es el resultado. Este es el valor del resultado del percentil 76. ¿Sí? Tenemos que dar una respuesta. Entonces tenemos que dar acá una respuesta a ese ejercicio. ¿Sí? Una respuesta a ese ejercicio. ¿Cómo quedaría la respuesta? ¿Sí? Tenemos que dar la respuesta obligatoriamente, porque este es el resultado del percentil 76. Pero me está haciendo una pregunta diferente. ¿Cuál es el valor mínimo recibido por el 24% de los vendedores de minutos? ¿Cómo quedaría la respuesta? ¿Cómo quedaría? El valor mínimo recibido por el 24% de los vendedores de minutos es 82.000. Exactamente, acá. Entonces, el valor mínimo recibido por el 24% de vendedores 82.000 pesos. Sí. No han liquidado lo que les voy a decir ahora. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo la evaluación y respondo lo siguiente? El 76% de los vendedores reciben menos de 82.000 pesos. ¿Está bien o está mal? ¿Sí? Vuelvo y repito, yo digo, el 76% de los vendedores, que es lo que nos representa el 76, ¿cierto? Reciben ingreso menos de 82.000.
¿Está bien o está mal la respuesta? Está mal, creo. Está mal la respuesta. Claro, porque es que, ojo, la interpretación está bien. La pero interpretación está bien, pero la respuesta está mal. Perfecto, Mauricio. Perfecto, sí. Ojo, por aquí, vuelvo y repito. Una cosa es la pregunta que me están haciendo, pero este es el resultado que estamos nosotros obteniendo. El resultado es del percentil 76. Por eso es que yo les insistía mucho en las interpretaciones. La interpretación es fundamental. La interpretación es fundamental. Entonces, si yo llego y escribo ahí el valor, esto del 76% de los vendedores reciben menos de 82.000, la respuesta está mal, pero alguien puede decirme, profesor, pero la interpretación está bien, claro, pero no es lo que yo estoy preguntando. ¿Listo? Perfecto. Entonces, para dejar claro eso. Pasemos a la pregunta C. Entonces, pasemos ahora a la pregunta C. Acá. Por el otro color. Entonces, la C. Entonces, la C me está diciendo que cuál es el valor máximo recibido por el 42% de los vendedores de minutos. ¿Qué medida de posición vamos a utilizar ahí? ¿Cuál medida? El percentil. Los percentiles, bueno, percentiles, perfecto. Percentiles. ¿Listo? Porque ahí no podemos utilizar ni cuartiles, ni podemos utilizar deciles. ¿Sí o no? Entonces, ese percentil que vamos a utilizar ahí, ¿cuál percentil debe ser para que se ajuste a la pregunta que me están haciendo? 42. 42. Ese sí es el 42, perfecto. Ese sí es el 42. Y entonces, hallamos la posición. Entonces, yo digo, la posición. Entonces, vamos a mirar acá. Vamos a sacar una rayita. La posición, entonces, sería... ¿Cómo quedaría la fórmula acá? 42, ¿cierto? Multiplicado por 21 más 1, acá. ¿Sí? ¿Sobre cuánto? 100. Sobre 100. Muy bien, sobre 100. Y entonces decimos que esto es igual. Hacemos la igual. ¿A cuánto es eso? 9.24. 9.24. 24. Posición. Listo. Posición. Perfecto. Entonces ahora, listo. La posición 9, 24 está en la posición, está en los valores entre la posición 9 y 10. Entonces contemos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Fíjense que la posición 9 y 10, ¿qué pasa? Es el mismo valor, ¿cierto? Y como es el mismo valor, entonces ahí no tenemos que interpolar. No tenemos que hacer ningún proceso de interpolación. Entonces digo, percentil 42 sería igual entonces a cuánto. Yo les dije ahí, 74.000. 74.000 pesos. Listo. ¿Y cómo quedaría la respuesta? El 42% de los vendedores gana como máximo 74.000. Eso. Sí, el 42% de los vendedores máximo 74.000. Listo, ya volvimos a recordar lo de los percentiles, deciles acá, bueno, aquí no lo utilizamos, pero es exactamente lo mismo. Listo. Miren, esto, los que están en el computador, porque como esto lo tengo que borrar ahorita, ¿sí? Y si no tomaron los apuntes, ahí donde dice, ver opciones anotar, voy a mirar a ver si está habilitado. Inhabilitar la anotación, no, ahí está habilitado.
Sí, pueden mirar ahí y ahí dice, o en la barrita donde dice, hay una barrita donde dice por ahí, pues que dice, guardar, ¿sí? Yo le voy a guardar acá de todas formas. Ahí guarda el pantallazo. ¿Sí? Si quiere ustedes lo pueden guardar para que les quede grabado ahí. Si no, ustedes pues, se lo hacen. Porque voy a borrar esta parte. ¿Sí? Y voy a guardar esta parte. Voy a borrar esta parte porque necesito continuar. ¿Listo? Porque si yo bajo acá. ¿Sí? Me queda ahí. Y quedamos en la misma. ¿Sí? Les voy a borrar esta parte. Listo. Pasemos al segundo ejercicio. Listo. Este segundo ejercicio. Y en este segundo ejercicio, ya como la mayoría están conectados, hay 20, ¿sí? Que generalmente estamos conectando los 23 cuando mucho. Esto, vamos a hacer una actividad. Y esa actividad va a ir esto representando puntos en el 30%, ¿sí? Entonces vamos a ir sumando clase a clase puntos para que lleguemos a la nota del 30%. Pero ya les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Primero que todo vamos a mirar acá el ejercicio. Dice, las alturas en centímetros de un grupo de personas se distribuyen así. Entonces, clase, esto está en centímetros, me está diciendo acá. 150 centímetros a 155. Son 6 personas y así con cada una de ellas para un total de 40 personas. ¿Sí? Listo, entonces las preguntas me están diciendo acá, ¿cuál es la estatura promedio de este grupo de personas? ¿Cuál es la estatura mínima en centímetros del 30% de este grupo de personas? ¿Cuál es la estatura máxima en centímetros del 42% de este grupo de personas? ¿Cuánto mide más del 38% de las personas de este grupo? ¿Sí? Espérenme, regálenme un segundito, no me voy a salir, sino me voy a dejar de compartir. Porque voy a pasar estas preguntas, las voy a pasar acá para que me quede el espacio acá y no me pase como la clase de qué días en un grupo. No me vayan a. No me. Aquí continuamos. Ya le pongo la cámara para que vean el fondo tan bonito que hay ahí, ese nuevo escudo del colegio, sino del colegio del. No escudo de la universidad. Listo. Está viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Sí, profe. Listo, ahora sí. Bueno, entonces me dice acá, ¿cuál es la estatura promedio de este grupo de personas? ¿Sí? ¿Cuál es la estatura promedio de este grupo de personas? Y las personas que van llegando, por favor, que no se hayan registrado ahí en el chat, pongan simplemente hola, buenos días, para que me quede registrada la asistencia. Esto, ¿cuál es la estatura promedio de este grupo de personas? Entonces, para poder calcular la estatura promedio, ¿qué nos falta calcular acá? ¿Qué necesitamos? Recordemos la fórmula del promedio, que es sumatoria de los X, Y. Sumatoria de los X y multiplicado por F sub A, que lo tenemos ya acá, sobre N. Entonces aquí tenemos que hallar que primero el X sub I, acá. X sub I. Listo. El X sub I. Entonces vamos a hallar acá el X sub I. ¿Cuánto quedaría el primer X sub I? ¿Cómo hallamos el X y cómo hallamos la marca de clase? Se suma y se divide. Se suma Por eso que y sí, entre pero está 50 bueno. y... Entonces, ¿qué haría? ¿La amplitud cuánto es? 5. 5, la amplitud es 5. Listo, entonces dividimos ese 5 en 2, me queda 2.5.
152.5. Entonces, si había 152.5, que sería el primero, 152.5. 152.5. Perfecto. Ahora sí. 157.5. Eso, muy bien. 157.5. Digamos. 162.5. Eso, perfecto. 162.5. Perfecto. Listo, acá sería 167.5. 67.5. Aquí como 172.5. Seguimos. 177.5. 177.5. Y ahí no suma. Esto no suma. Simplemente acá. Listo. Entonces, ¿ahora qué tenemos que calcular? ¿Qué tenemos que calcular ahora? Acá, el XUI, multiplicado por F sub A. XUI multiplicado por FA. XUI multiplicado por FA. Listo. Entonces, ahora hallemos la multiplicación 152.5 multiplicado por 6. 915, profe. 915. 15. Sí. 915. 630. 630. Sí, señor. 1300. 1300 acá. Sí, señor. 1300. Listo, perfecto. 2010. 2010 y le dan otro 10, sí. Sí, señor. 2010. 1035. ¿Cuánto? 1035. 1035, Nancy, ¿cierto? Sí, señor. De Nancy, sí. Y 710. 1710. No, ¿sí? Profe, 710. Ah, 710, qué pena, sí, Lena. Sí, señor. 710. Listo, ahora sumemos eso. Sumemos eso. ¿Cuánto? 6600. ¿6600? Sí, señor. 6600. Listo. Entonces ya tenemos acá 6600. Y le decimos entonces ahora casi. Entonces, vamos a decir promedio es igual a 6600 dividido en 40, y eso es igual a 165 centímetros. Listo. 165 centímetros, listo. Ya hicimos ahí el, ¿qué? El promedio. Ahora dice, ve, ¿cuál es la estatura mínima? Ah, bueno, entonces aquí ya, para calcular estas medidas de posición, tenemos que calcular acá, ¿qué? En esta columna. ¿Qué tenemos que calcular ahí?
La frecuencia acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada, entonces. Frecuencia absoluta acumulada. Listo. Para poder esto. Frecuencia absoluta acumulada. Listo. Sigamos acá. Entonces, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es seis. La primera? Seis. 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 La segunda. Diez. 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 Dieciocho. 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 Treinta. Treinta. Treinta y seis y cuarenta. Treinta. Profe, ¿puedo volver a sacar eso? 36. ¿Cuál? Acumulado. Profe, el de X, ¿y cómo sale? El 250. ¿El XY? ¿Este? Sí, señor. Por eso, eso es incluso de la primera, de la. Ah, cierto que es el que tiene que enfrentar en parciales. No, sí, colegiado. Esto es la suma de estos dos, 150 más 155, y el resultado lo divide en dos. ¿Sí? Y el resultado lo divide en dos, claro. Los que tienen esto, el supletorio esta tarde, me escriben por el WhatsApp personal, faltando 5 minutos para las 3, y les digo cómo vamos a hacer el parcial. Listo, ya tenemos acá, esto nos suma. Ah, listo, profesor, ahora sí me dio, sí, señor. Sí, listo. Listo, vamos a la primera y vamos a recordar entonces. Saca la frecuencia acumulada. ¿La frecuencia acumulada? ¿Cómo es esa? La primera frecuencia absoluta simple acá y vamos sumando 6 más 4. Ah, ok, ya. ¿Ya? Ah, bueno. Listo, entonces vamos a responder la primera pregunta. No puedo bajar acá. Es el problema, es que cuando lo trabajo en la pizarra directamente en Zoom no me deja mover nada. Bueno, listo. Acá y acá, listo. Un poquito acá. ¿Cuál es la estatura mínima en centímetros del 30% de este grupo de personas? Entonces partamos primero de algo. ¿Qué medida de posición debemos utilizar ahí? ¿Qué medida de posición debemos utilizar ahí? Deciles, cuartiles, percentiles. Deciles, mire, ¿qué dijo deciles? Deciles podemos utilizar. Y si vamos a utilizar el decil, ¿qué decil vamos a aplicar ahí? Tercero. El decil 3, dice, ¿quién dijo el decil 3? Mauricio. Sí, esto, ¿qué dicen ustedes? Profe, ¿no sería el séptimo? Profe, es el 7. Claro, es el 7, lo que dice Nancy, lo que dice Silena, el decir 7, y vamos a decirle a Mauricio, porque resulta que si nosotros hacemos el decir 3, ¿cierto? La estatura mínima del grupo va a ser el 70%. Recordemos la, digamos, hacer acá, y el que lo borramos acá. Entonces, acá, esta, tenemos acá, ¿cierto? Si nosotros hacemos acá el decir 3, ¿cierto? Tenemos acá el decir 3. ¿Cierto? Entonces, cuando estemos haciendo el análisis, aquí en este caso, de aquí para allá, ¿cuánto es? El 70%. ¿Sí? Entonces, el 70% de las personas miden como mínimo tanto. Y lo que me están preguntando es el 30%. Entonces, por eso es que tenemos que utilizar el decir 7, porque a nosotros al utilizar el decir 7, entonces ahí sí ya podemos nosotros acá, vamos a poner que el decir 7 sea por acá, el decir 7 acá, entonces ahí sí ya, de aquí para allá, es el 30%, es el 30%, ¿cierto?, de las personas miden como mínimo tanto. ¿Sí, Mauricio? Sí, señor. Bueno, listo, perfecto. Esa era la idea. Entonces ya sabemos que es el decir 7. Hallemos la posición del decir 7. La posición del decir 7 entonces sería igual. ¿Cierto? Igual. Voy a hacer la mayita acá. Entonces sería igual a qué. ¿Cómo quedaría la fórmula acá?
¿Cómo quedaría? ¿Ya se les olvidó? 7, ¿cierto? Que es la posición del decir, multiplicado solamente, ojo, por n. Ahí ya no tenemos que sumarle, allá no tenemos que sumarle 1, ¿sí? Y lo vamos a dividir. ¿En cuánto lo dividimos? Si es decir. En 10. En 10. En 10. Exactamente. Entonces, los deciles se dividen en 10. Los percentiles se dividen en 100. Y los cuartiles se dividen en 4. 4. Sí, perfecto. Entonces, hallemos ese resultado. 28. ¿Cómo? 28, profe. 28. Listo, perfecto. Entonces, acá, esto me da, de acuerdo. Profe, ¿ese por qué no se le suma 1? Porque la fórmula lo dice. La fórmula dice que solamente es n. ¿Sí? Igual. Una cosa es para una cosa es para qué esto. Para datos no agrupados y otra para datos agrupados, ¿yo? 28. Listo, me vengo acá a donde están las clases. ¿En cuál clase, cierto, de intervalo cae ese 28? Esa persona 28, ¿dónde está? Aquí, ¿cuántas personas van en el primer intervalo? Van 6. Acá van 10. En cuarto. Acá van 18. Acá ya, exactamente, en el cuarto, acá. En el cuarto. ¿Sí? Listo, perfecto. Ahí cae. Entonces, ahora sí, tenemos que interpolar porque no nos da exacto. Si aquí nos hubiera dado 30, vamos a ver, al caso hipotético que aquí nos hubiera dado 30. Si aquí nos da 30, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿cuál sería el decir 7? 170. 170 porque es el límite superior, ¿cierto? Del intervalo. Perfecto. Listo. Pero entonces tenemos que, ¿cómo es que se llama? Interpolar. ¿Recuerdan la fórmula? ¿La recuerdan? Voy a salir de acá de la presentación y voy a traerla para no tener que... Vamos a traerla. A buscarla, ponerla por acá. Eso es decir, bueno, ahí no sirve para cualquiera. Vamos a ver si me pega. Espera que no me la quiere dejar traer. No sé por qué. No, yo sé cómo la voy a traer. Ahora sí. Listo. Listo, ya la conseguí, voy a poner la presentación nuevamente. Listo.
Ay, se nos borró todo. Me olvidé hacer el stream. Bueno, aquí lo único que necesitamos son esto, las frecuencias absolutas. A mí se me olvida siempre que hay que hacerlo acá. Las frecuencias absolutas, las, pues acá son. Aprovechemos de una vez y arreglemos acá esto. Me acordaba que es que este Zoom no lo deja uno. López, revise WhatsApp. Ahí le envié un screen que yo le cansé hacer. Sí, pero no lo puedo pegar ahí. ¿Sí? Sí, no lo. Era para haberlo pegado yo ahí, pero a mí se me pasó. Pero bueno. No, aquí no, los valores aquí los sabemos. ¿Sí? Oh, pues yo estoy haciendo eso en Excel, le mando la tabla. No, tranquilo. 6, acá 6 sería 6, aquí sería 10. Aquí sería 18. 18. Aquí 30, sería 30. Aquí sería 36. 36, perdón. 36. Ah, sí, no sé, soy yo ya voy a parar acá y está. Y no necesito cuadro de texto. 40. Sí, soy bien torta yo. Ya me pasó. Listo. Y entonces vamos a ahora sí. A calcular acá. Ya habíamos dicho que la posición era 28. La posición 28. Ah, el 17, sí. La posición era 28. Esto, perdón, decir. Acá que me está tomando el pelo. Decir, ¿qué? Decir 7, ya hemos dicho. Posición 28. Voy a ponerlo más grande, es que lo estoy haciendo directamente desde Word, pero se complica más la cosa. Profe, yo tengo una pregunta. Listo, ya. Esa es la posición. Sí, dime. Posición. Es que yo lo estoy haciendo por percentiles, ¿cierto? No hay problema. El percentil sería 70. Sí, pero es que... ¿Sí? Sí, sí, señor. Y si el percentil es 70, la posición tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Si el percentil es 70, tiene que hacer exactamente lo mismo. Tiene que darle exactamente lo mismo, ¿yo? ¿Cuánto le dio la posición? Profe, es que me da 2.8. No, porque lo dividió en 10. Tiene que... ¿Ah? Lo dividí porque en le da 100. 2.8. Porque lo dividí en 100. Pero por eso, ¿y cuánto lo multiplicó? ¿Multiplicó 70 por 40? ¿O multiplicó 7 por 40? ¿Quién fue quien me habló? Ay, ahí es donde sí, coloqué fue 7, se me olvidó, claro. Pequeñito, 0. Ah, 70, tiene que ser Charon, ¿cierto? Charon Mariana, 70 por sí, 40. Profe, ahora sí me da. Sobre 100, 28, listo. Entonces aquí vamos, entonces aquí está la fórmula. Entonces ahora sí vamos a trabajar entonces la fórmula acá. Ahora sí la voy a colocar acá con el este, ¿sí? Entonces yo digo, decir 7 es igual, ¿cierto? Al límite inferior, ¿cuánto es el límite inferior de la clase? 165. 165 más la amplitud, ¿cuánto es la amplitud? 0,5. Ah, 5, no, 5, ¿verdad? La posición es sí. La amplitud es sí. Amplitud. Listo. La amplitud, sí. Y entonces ahora acá, venimos acá. Listo, y acá. Y entonces me vengo acá. Listo. Ya tengo la posición acá que es 28. ¿Sí? 28. Menos. ¿Cierto? Menos cuánto. 18. Recuerde dónde está la. ¿Dónde está? Sí, 18. Menos 18. Recordemos que acá, vamos a ponerla acá, recordemos que acá es donde está el decir. Menos 18. ¿Sobre cuánto? 12. Sobre 12. Listo. Sobre 12. Listo. Sobre 12. ¿Cuánto da eso?
sobre 2. ¿Cuánto da? 169.1. 169.1. 169. Es decir, 7 es igual a 169,1 centímetros. ¿Cómo quedaría la respuesta? ¿Cómo quedaría la respuesta? ¿Cómo? No, el 30%. No le estoy escuchando. ¿Quién me está hablando ahí? Para mirar, a ver. ¿Aló? El 30% de los estudiantes tiene como estatura mínima 169,1 centímetros. El 30%, muy bien. El 30% de los estudiantes. Listo, perfecto, listo. Así está bien. ¿Sí? No hay que tomarla el 70% porque esa sería como una interpretación. Vale, entonces ahora la pregunta C. Voy a hacerle aquí un screen para guardarlo acá. Quien tenga el screen me lo envía, por favor, el anterior para que se lo dedique más tarde a los jóvenes para... Claro, envía WhatsApp, profe. Ya, listo, listo, gracias. Para enviárselo, dedica ya, acabé de hacer ese porque voy a borrar esto, excepto esto. ¿Sí? Excepto la... Este. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Esta fórmula, la voy a poner por acá para que tengan en cuenta la fórmula. Entonces, acá, si estamos utilizando percentiles, entonces aquí lo único que le vamos a cambiar es sobre 100, ¿sí ven? Y aquí el percentil, de resto la fórmula es lo mismo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahora, vamos a resolver la pregunta C. Y decir 7 es que no se divide en 10 sino en 100. Sí, la única diferencia, por decir algo, en el caso del cuartil, aquí se divide en 4. En el caso del decir, que es como se divide en 10. Y en el caso del percentil, se divide en 100. ¿Cómo? El cuartil se divide en 4. El cuartil se divide en 4, el decir se divide en 10, como está ahí, y el percentil se divide en 100. Es la única diferencia. Entonces, ¿cuál es lo que vamos a hacer ahora? ¿Sí? Para empezar sumando puntos para el 30%. Entonces, van a hacer el punto C ustedes, ¿cierto? Lo van a hacer ustedes ahí, 5 minuticos, lo van a hacer. La respuesta me la envían, ojo, el resultado y la respuesta, el resultado y la respuesta me la envían por el chat interno de Zoom, aquí donde estamos, para que ahí me quede el registro. Entonces, por el privado, no lo pongan público para que, ¿sí? Porque igual de todas formas los que participan ahí tienen ya se van ganando ahí los puntos, ¿sí? Pero aquí voy yo, a que todos participen. Si aquí por decir algo solamente alcanzaron a participar 5, participaron 5 nomás. Vamos con el otro ejercicio, seguimos trabajando con el otro punto, seguimos trabajando los punticos eso, ¿listo? Y con la siguiente actividad también podemos hacer punticos, ¿listo? Dale, profe. Listo, bueno, entonces... Sí, profe. Entonces, respondan la pregunta C, ¿cierto? Me mandan la respuesta, ojo, el resultado y la respuesta, por el chat, no del WhatsApp. Gracias. Entonces, 5 minutos. Vale, profe. Ahora.
Bueno, por ahí ya me han dado unos resultados. ¿Sí? Envíen el resultado que no interesa que les queda mal, ahorita lo corregimos entre todos y podemos verificar si nos quedó bien o nos quedó mal. Profe, ¿cómo se le manda el mensaje privado? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y entonces decimos. Que ya me llegó otra respuesta. Listo, entonces vamos a revisar acá. Entonces, hallemos la posición. ¿Cuánto le dio la posición? No. A ver si estamos todos de acuerdo. Que vamos a utilizar qué percentiles, ¿no? ¿Qué percentil vamos a utilizar? 42. Elien, ya la vi. Profe, es que yo a veces hablo, pero ¿qué 42? Percentil vamos a utilizar? Si me 42. Están escuchando, se deshabiliten. El 42. ¿No? Ahí están habilitados. El Enalí. Sí, profe. Silena, ¿cuánto le dio él en la posición? Digámosla. 16,8, profe. ¿Ah? ¿Aló? ¿Cuál percentil es, perdón? ¿El percentil? 42. 42. 42. Ah, 42. No, venga, el problema mío, el problema era el mío del micrófono. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí, profe, escucha? Ahora sí, no, es que me movió acá el cable y tengo un problema ahí en el... Yo dije, hablando, y decía, ya no, ya me iba a ir... Percentil 42. Listo. ¿Cuánto le dio la posición? 16,8. ¿Cuánto? 16,8. ¿16,8? Sí. Sí, señor. Posición. Listo. ¿Sí? Posición. Hola, yo sí decía, pero el problema mío era el este. Listo, 16,8. ¿Dónde cae? ¿Dónde cae esa posición? ¿En cuál? En el tercero. En el tercero, acá. Listo. Perfecto. Entonces, como es percentil, como es percentil, está entre 160 y 165. ¿Sí? No puede salir de ese rango. Yo vi que por ahí algunos les dio 171, 170 y algo. ¿Sí? Entonces... Quiere decir que o tomaron mal la posición, ¿sí? Tomaron mal la posición o calcularon mal el percentil. Aquí lo único que cambia es que es sobre 100. Por ejemplo, profe, yo fui una de las del 171, pero fue porque dejé el 28 de la misma fórmula, o sea, de antes, ¿sí? Entonces ahí era 16,8. Por eso me dio el resultado, pero yo rapidito le escribí, no, profe, no es ese, le escribí el otro. Ah, listo, perfecto. Entonces esto, percentil 42, el percentil 42 es igual a ¿cuánto? ¿A 164? ¿164, qué? 25 centímetros, listo. 165 centímetros. Esa es la pregunta C. ¿Sí? La pregunta C. ¿Cómo quedaría la respuesta?
La estatura máxima del 42% del grupo es de 164,25 centímetros. Perfecto, listo, ya, listo, ya, listo. Vamos entonces con el punto D. Vamos al punto D. Y también vamos a hacer lo mismo. Cinco minuticos al punto D. Y esto, y por favor, los que tengan el resultado, a través del chat, resultado y respuesta. ¿Sí? Eso va sumando los puntos para el 30% de la segunda nota. Entonces me lo van enviando ahí. Independientemente, mire, si les quedó mal, yo les valoro eso, porque son correcciones y estamos aprendiendo, ¿yo? Entonces, ahí estamos aprendiendo. Entonces, hagamos la pregunta D. Entonces, lo voy a silenciar. Acá. A todos, pero todos pueden abrir el micrófono. Entonces, trabaja en el punto D. Hay algunos que me están enviando solamente el resultado, deben enviarme la respuesta, ¿no? Recuerden que en las medidas de posición las respuestas son fundamentales.
Bueno, estoy encontrando respuestas diferentes. Dos minuticos y lo hacemos porque estoy viendo respuestas diferentes. ¿Sí me están escuchando? Perdón. Sí, señor, profe. Ah, sí, bueno, señor. Listo. Esta vez sí. Listo. Bueno, listo, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a mirar a ver. Pregunta. ¿Qué medida de posición debemos utilizar ahí? Percentil. Percentiles, listo. Eso ya lo tenemos claro que son percentiles. Percentiles. ¿Qué percentil debemos utilizar ahí? 62. El 62, ¿sí? 62. Percentil 62, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto le dio percentil 60, el 62 la posición? 24,8. 24,8 posición. 24,8. Sí, listo. Porque es que el ejercicio ahí le está diciendo bueno, ¿y dónde quedaría? 24,8 acá, ¿cierto? En 30, ese es el 30, listo. Esto, listo, 24,8. Profesor, ahora 25,42. La fórmula del porcentil no es digamos daría 62 por 40 más 1 dividido en 100. Claro, no, 62. No 42, sino 62. Por eso, 62. Multiplicado por 40. Multiplicado por 40 más 1. No, ahí no le suma el 1. Recuerden que en los datos agrupados no se le suma el 1 para hallar la posición. ¿Sí? Ahí el dilema, sí. Kelly. Sí, ya. ¿Sí? Listo, sí, Kelly. Entonces, 24,8, perfecto. Ya tenemos el 24,8 ahí. Esto, ¿cuánto les dio entonces ya interpolándolo? Con la interpolación. 167,83. Percentil 62 es igual a qué? 167,83 centímetros. Listo. Este es el resultado, lo que yo les decía a ustedes, ¿no? El resultado. Sí. ¿Cómo quedaría la respuesta? Más del 38% de las personas miden 67,83. Sí, pero resulta que le di aquí unos resultados, unas respuestas que no corresponden, ¿sí? Alguien lo hizo con el 62, pero entonces me tomó fue la interpretación. El 62% mide más de, no, y también le había quedado mal, ¿sí? Porque el 62% mide más, si usted halla acá el 62 y quiere hacer la interpretación, quiere decir que el 62% de las personas miden menos de 167,83 centímetros, ¿sí? Entonces,
O podría decir, el 62% de las personas miden como máximo 167.83 centímetros. Pero lo que me están preguntando es cuánto miden más. Entonces, ¿sí? El 38% de las personas miden más de 167.83 centímetros. ¿Sí? Entonces, para tenerlo en cuenta ahí. Bueno, ahí alcanzaron a participar varios. Entonces, vamos a seguir sumando con lo del 30%. Voy a hacerle aquí un screen. Sí, ya. Lo guardé y ahora se los envío cuando finalice la clase a las 9 para el grupo, se les envía el grupo del WhatsApp. Entonces, esto, voy a borrar todo esto que está acá, listo. Y el ejercicio 3 y el ejercicio 4, este ejercicio 3 y este ejercicio 4, se los dejo, ¿cierto? Para que me lo envíen, ¿sí? Antes del sábado, hasta el viernes. ¿Sí? Me lo envíen al WhatsApp, ¿sí? Lo resuelven, le toman una foto y me lo envían. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Yo les había puesto esta mañana, es que la idea era haberles puesto desde temprano ¿la qué? Desde temprano haberles puesto el archivo desde ayer para que lo hubieran trabajado, pero a mí se me pasó. Entonces, pero ustedes ya lo tienen ahí, el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Para iniciar con la clase ya del segundo bloque, que son medidas de dispersión. O sea, lo que acabamos de ver en este momento fueron medidas de posición y vimos un poquito ahí porque hallamos medidas de tendencia central. Ahora vamos a ver medidas de dispersión. ¿Cuáles medidas de dispersión vamos a ver acá? Entonces la varianza, la desviación es típica, y el coeficiente de variación. Les voy a apagar el micrófono a todos, pero todos tienen la posibilidad de encenderlo cuando quieran para hacer esta pequeña eso. Dice, no me filtre ningún sonido. Entonces, la varianza, esto, el símbolo es el sigma en minúscula, pero el sigma en minúscula al cuadrado. ¿Profe? ¿Qué pasó? Entonces, qué pena, le interrumpo esto, el ejercicio 3 y 4 de la guía que envié esta mañana, hacerlo y enviarlo antes del sábado, ¿bien? ¿Entendí bien? Hasta el viernes. ¿Hasta el viernes? Sí, hasta el viernes. Eso va como plan. Puntos para el 30, ¿cierto? Colecua, eso va sumando para puntos para el 30. Listo, ¿sí? Profe, muchas gracias, qué pena interrumpir. Listo, no, sigamos. Entonces, la desviación es la varianza. Sigma, esta sigma que es minúscula, que es al cuadrado, la desviación estándar o desviación típica es sigma, pero ya no al cuadrado, y el coeficiente de variación, que lo vamos a llamar con CV. ¿Listo? Vamos a mirar acá, suponiendo que aquí tenemos el promedio, ¿sí? Todos los valores no están sobre el promedio. Hay unos valores que están cerca del promedio, por debajo, otros por encima del promedio. Ahí sí hay algunos valores, mire, como en este caso, que están sobre el promedio, corresponden al mismo promedio, pero hay otros valores que se alejan del promedio hacia arriba, hay otros valores que se alejan del promedio hacia abajo, hay unos que están cerca al promedio por la parte de abajo, otros que están cerca al promedio por la parte de arriba. Entonces, ¿qué son las medidas de dispersión? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca están todos los datos con respecto al valor del promedio, ¿sí? Entonces, todos estos valores acá, entonces, eso es lo que se llama dispersión. Como nosotros nos podemos dar cuenta aquí en la gráfica, los valores son dispersos, pero tenemos un valor, ojo, que me representa a todos estos valores, que es el promedio. Entre más estén cerca los valores al promedio, hay mucho más consistencia en la información. Mientras más lejos estén los valores del promedio, quiere decir que la información no tiene tanta consistencia porque los valores son muy dispersos. Entonces, ¿cómo podemos medir eso? A través de la varianza, a través de la desviación estándar. La varianza y la desviación estándar, el concepto como tal es el mismo. ¿En qué se diferencia? Para poder calcular la dispersión tenemos que utilizar cuadrados. Y al utilizar cuadrados, y si estamos utilizando como en el caso de ahora, que es la talla, que son las medidas, ¿sí? En centímetros. Entonces me va a decir una persona, la varianza es de, por decir algo, 1.75 centímetros cuadrados.
y centímetros cuadrados no pueden ser, tienen que ser lineales. Si estamos hablando de plata, ¿cierto? Entonces aquí el resultado de la varianza me va a dar, por decir algo, 355.78 pesos al cuadrado. Los pesos al cuadrado no existen. Entonces, a raíz de eso, para evitar eso y para poder trabajarlo de manera lineal, está la desviación estándar o desviación tímica. Solamente que es obtener la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Y con base en esa raíz cuadrada obtenemos la desviación estándar o desviación tímica y ya lo obtenemos esto, las medidas lineales. Ya no van a ser centímetros cuadrados, ya no van a ser pesos al cuadrado. Y este coeficiente de variación me lo mide desde el punto de vista porcentual. ¿Cuál es la relación que hay entre el promedio, ¿cierto? Entre el promedio y la desviación estándar, ¿sí? Eso, o la varianza. Pero en este caso, para el coeficiente de variación es la desviación estándar. La relación que hay entre la desviación estándar frente al promedio. Miremos las fórmulas. En el caso para datos no agrupados, ya ahorita vamos a verlo para datos no agrupados, la otra semana lo vemos para datos agrupados. Entonces, la varianza para datos no agrupados, entonces, esta varianza al cuadrado va a ser sumatoria de los X, Y, es decir, de cada uno de los datos, menos el promedio de todo el grupo, y todo esto lo elevamos al cuadrado, y lo sumamos al final. Y el resultado lo dividimos en el total de los datos. La varianza, como les decía ahora, perdón, la desviación estándar o desviación típica va a ser la raíz cuadrada de la varianza. O sea, aquí yo tengo el valor, que aquí la varianza me dio 4. Entonces la desviación estándar es 2, raíz cuadrada de 4, 2. Y el coeficiente de variación, que es la relación porcentual, ¿cierto? Que hay entre la desviación estándar frente al promedio. Lo multiplicamos por 100 para que me dé de manera porcentual. Entonces, repetimos nuevamente, ¿sí? Las medidas de dispersión me están indicando qué tan lejos o qué tan cerca están todos los datos, todos estos datos, con respecto o al promedio, ¿sí? Si están muy dispersos o no están tan dispersos. ¿Sí? Eso es lo que me mide tanto la varianza como la desviación estándar. Y el coeficiente de variación, que es la participación porcentual de la desviación estándar frente a la frente al promedio. Vamos a mirar aquí un ejercicio. Ustedes me dicen, se han tomado las notas finales de dos grupos de estudiantes y se pide determinar cuál de los dos grupos tiene menor dispersión. Hemos escogido unos estudiantes y le hemos preguntado cuál es el promedio de las notas, ¿cierto? De una asignatura cualquiera, ¿sí? Entonces tenemos acá 7 estudiantes. El grupo A, los estudiantes, las notas fueron 3, 2, 5, 3, 5, 3, 4, 2, 5 y 2, 5. El grupo B, las notas fueron 5, 1, 5, 4, 5, 1, 5, 1, 5, 2, 5. Aquí me dice, se pide determinar cuál de los dos grupos tiene menor dispersión, ¿sí? Pero les voy a hacer una pregunta. Mirándolo así, como se dice, a ojo de buen cuero, o por simple inspección así, solamente revisándolo, ¿cuál de estos dos grupos se nota que tiene mayor dispersión? No menor, porque el menor vamos a calcularlo ahorita. ¿Cuál de los dos grupos tiene mayor dispersión? El grupo B. El grupo B, ¿cierto? Fíjense que el grupo A, todo más o menos tiende casi al mismo valor. Y el grupo B, hay aquí un 5 y aquí ya hay un 1. Quiere decir que hay bastante distancia entre un valor y otro. Entonces, ¿cómo vamos a calcular nosotros acá? ¿Cómo vamos a calcular nosotros acá esto, la varianza? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos nosotros acá. Yo acá le voy, acá sí lo voy a hacer, muestre, a ver, espérame un segundito. Y vamos a calcular primero acá el total. El total. ¿Cierto? Para calcular el promedio. El promedio del grupo A y el promedio del grupo B, que es lo primero que me está pidiendo acá, ¿sí ve? El promedio. Entonces sumemos las notas del grupo A y sumamos las notas del grupo B. ¿Cuánto nos da? Profe, el grupo A me da 21.
El grupo A le da 21, en cambio el grupo B. Sí, señor, ya leí. Ay, 21. 21, exactamente. Quiere decir, entonces acá, vamos a calcular el promedio acá. El promedio del grupo A. El promedio del grupo A sería igual a 21 dividido ¿en cuánto? ¿En 7? En 7. Esto es igual a 3. A 3. Perfecto. Igual a 3. Ahora, el grupo B, voy a poner otro color. Grupo B. Grupo B. Promedio del grupo B sería igual. Entonces, lo mismo. 21 dividido en 7 es igual a 3. Los dos grupos tienen el mismo promedio. ¿Sí? Fíjense que los dos grupos tienen el mismo promedio. Pero lo que les decía ahora, mirándolo así, por simple expresión, nos damos cuenta que el grupo B es mucho más disperso que el grupo A. Fíjense que aquí, la nota promedio de 3, todos están más o menos rondando sobre 3. 3, acá, 4, 2, 5, 2, 5 están muy cerca, 3, 5 están muy cerca por la parte de arriba. Este 3 coincide también con el promedio, aquí este 3 coincide con el promedio. Miremos el grupo B. Aquí en el grupo B, 5 está muy por encima del promedio. Y acá, 1 está muy por debajo del promedio. Este 1 está muy por debajo del promedio. Este 5 está por encima del promedio también. Este 1.5 está muy por debajo del promedio. Aquí lo único que se acercan al promedio es este 2.5, ¿cierto? Por la parte de abajo. Entonces, vamos a calcular, entonces, la varianza del grupo A inicialmente. Pero entonces, si lo voy a hacer, voy a borrar esto acá, no tiene ninguna complicación, paso para acá. Voy a pasar para acá. Listo. Entonces, vamos a calcular la varianza del grupo A. Tenemos que colocar acá. Insertar. Acá. Entonces, la varianza. Ah, venga, me traigo la varianza de acá porque es que este bichito es más complicado de sacar acá. Eso, la varianza. Es igual. Entonces, vamos a hacerlo acá. Esto le queda grave. Esto sí ya lo estoy haciendo directamente sobre el PowerPoint. Entonces, al finalizar, yo lo grabo y qué, y se lo envío a su WhatsApp. Voy a hacerlo acá. Listo, ahora sí. Entonces, ¿cómo quedaría el primero? Entonces, me está diciendo, estamos haciendo el del grupo A. Yo colocaría el grupo A, ya le colocamos grupo A. Entonces, decimos, 3, que es esta primera nota, ¿cierto? Esta, 3. Entonces, 3, ¿cierto? Paréntesis. 3, menos el promedio. ¿Cuánto es el promedio? 3. 3. ¿Cierto? 3. Acá, pongámoslo acá, elevado, por aquí tengo el de elevado, vamos a ver si lo podemos, control C, es que aquí en el portátil no he podido sacar el elevado, no sé por qué, solamente permite desde elevado, no, queda muy grande, venga, lo dejamos ahí simplemente, acá, lo dejamos el 2, que es elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Sí me hice entender? Sí, ¿aló? Profe. Bueno, listo. Ahora, más. Aquí sí, más. Abrimos paréntesis. 2.5. 2.5. Elevamos al cuadrado también. Vamos a ponerlo ahí al lado.
da 2,5 menos, perdón, 2,5 menos, menos el promedio que es 3. Listo. Más. ¿Más cuánto? Más 3,5. Más 3,5. Sí, señor. Más 3,5. Entonces, yo pongo acá 3,5. Más. ¿Cuánto? 3. 3. Entonces, acá sería. Menos 5 acá. 3 menos 3. Ah, pero espérate. Al cuadrado. No, espera, que es que no me copió. Poner un poquito más grande, que es que casi no. Ahora sí. Entonces, ahora sí. 3 menos 3 al cuadrado. ¿Cuál sigue? 4. 4 menos, menos A, 3. Pero porque no me está copiando. Al cuadrado. Así es. 3, ahora aquí 4. Sí, señor. Después de 4 3, menos 3 y después sigue. 2,5. 2,5. Y 2,5. 2,5. 2,5. Y también 2,5, ¿no? Sí, señor. Listo. Listo. Perfecto. ¿Sobre? ¿Sobre cuánto? Sobre 7. Sobre 7, muy bien. Sobre 7. Sobre 7. Perfecto. ¿Cuánto dará eso? ¿Cuánto dio? Ya va, profe. Tiene el resultado, ¿no? ¿Dos? Profe, ¿me da dos el numerador? ¿Dos, sí? Dos. Y dos... Divídalo sobre siete. 0,29. 0,2857, me dice Viviana acá. Ajá. Sí, sí, ah, señor. Está bueno, listo. 0,28. Ah, cierto que es que Silena es la que le gusta siempre esto aproximar. Entonces, esto como le quedó son puntos al cuadrado, ¿cierto? Puntos al cuadrado, ¿sí? Porque son notas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a calcular la desviación estándar. Es acá. Desviación estándar. Listo.
¿Cuánto hará? ¿Cuánto daría? Entonces, la raíz cuadrada igual. Cero coma veintiocho cincuenta y siete. ¿Y eso sería igual a 0,5345. Listo, 0,5345 igual 0,5345 puntos. Entonces, porque son notas, son puntos. Listo. Ahora hallemos el coeficiente de variación. Ese coeficiente de variación. Coeficiente de variación, ¿cierto? Sería igual a, entonces, a la desviación estándar, que es 0,5345. Dividido en 3. Dividido en el promedio, muy bien, era 3. 17.8. Y entonces voy a poner, y de eso lo multiplicamos por 100, yo lo pongo aquí entre los dos paréntesis, ¿sí? Uh-huh. Multiplicado por 100, eso es igual a 17, ¿qué? 82. 82%, listo, 82%, perfecto. 17.82. Esto corresponde al grupo A. Esto corresponde al grupo A. Grupo A. Grupo A. Entonces, para que lo sepamos, grupo A. Listo. Al grupo A. Entonces, ahora hagan ustedes el grupo B. Y me dan el resultado. Primero de la varianza, después de la desviación y después del coeficiente de variación.
¿Cuánto nos dio? Voy a colocar acá por acá el grupo B. ¿Ya tienen resultado, no? Profe, me dio 2.71. 2.71, la varianza. Acá ese, ¿cierto? Listo. Sí, señor. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo ahí. Entonces, vamos a mirar a ver qué dicen. Igual 2.71. Puntos al cuadrado. Listo. Listo. No, no es diferente, pero... ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto no, da la suma 1,57. De...? Bueno, pongo liquidado. ¿Cuánto da la suma de la parte del numerador? 19. 19, perfecto. Dividido en 7. 2.71. Entonces soy yo la que lo tengo mal. Sí, el numerador da 19. Listo. Entonces ahora sí. Y la desviación estándar, entonces, ¿cuánto sería? Desviación estándar sería igual. ¿Cuánto le dio? Ya sacándole la raíz. Sacándole la raíz, 1,65. 1,65. 1,65. Esto ya son puntos, pero no están al cuadrado. Listo. Y el coeficiente de variación. Entonces, ¿cuánto les dio el coeficiente de variación? Coeficiente de variación es igual a qué? 1,65 dividido en 3. Multiplicado por 100. 55%. Silena, ¿cuánto le dio exactamente? No creo que exacto. Pues es que como aproximé el pasado. No, pero dígamelo exacto con cómo le da. ¿Todos los decimales? Con dos decimales, como lo hicimos acá. Para seguir la misma secuencia. Pues dice que acá lo hicimos con dos decimales. Silena, eso de estar esto obviando los... Entonces, 1,64,62. 1,64,62, perfecto. Para hacerlo más preciso. Eso. Y el coeficiente acá de variación, entonces sería 1,64,62 dividido en... ¿Dividido en qué? En 3 multiplicado el resultado por 100. ¿Cuánto da? 54.87. 54,87%. Listo. Perfecto. 54.87%. Listo. Ahí ya queda, voy a guardar acá para que me quede guardado. Ahí ya queda guardado. ¿Sí? Ya, y lo único que no me quedó guardado acá fue lo del promedio, pero aquí el promedio sí es muy fácil, que acá 21,21 y el promedio es 3. Pero acá, si esto ya lo estoy haciendo directamente sobre el PowerPoint, entonces para que lo tengamos en cuenta, entonces esto sí va a ir modificando cuando yo se lo sé. Perdón, o sea, para todos los ejercicios se trabaja con 4 decimales. Es mejor, sí. Sobre todo es mejor acostumbrarnos a trabajar con decimales, porque muchas veces cuando estamos hablando de plata, entonces podemos estar esto cometiendo errores. Vale. Bueno, miremos este ejercicio. ¿Cómo? ¿Usted el video, la clase lo envía? Igual que el... Sí, claro. La clase y el video. Ambas. Listo. Miremos este ejercicio, que tiene que ver también con medidas de dispersión. Entonces, esto me dice, se han tomado dos muestras de estudiantes en las UTS de un grupo de estudiantes, ¿verdad? Hay que redundar. Y a cada uno de ellos se le tomó el peso. La muestra 1 de 25 estudiantes, el peso promedio fue de 75 kilogramos.
con desviación típica de 4. La muestra 2, de 35 estudiantes, el peso promedio fue 82 kilogramos, con desviación típica de 4. Calcule el peso promedio del grupo y su desviación estándar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar la información primero acá, como cuando estábamos haciendo los ejercicios de promedio. Entonces, acá. Entonces, saquemos la información. Saquemos la información acá. Entonces, listo. ¿Cómo está acá? Listo. Entonces sería esto, el grupo 1, que es N1, ¿sí? N1 igual. ¿Cuánto es N1? El grupo 1, la muestra 1, 25 estudiantes. 25 estudiantes. ¿Sí? 25 estudiantes. Listo. N1. ¿Qué me dice la muestra? El promedio. Entonces hagamos el promedio acá. Espérame tantito, voy a silenciar los micrófonos. Porque si me están filtrando algo, listo. Y cuando necesiten hablar, lo hablo. Perfecto. Entonces, ahora sí. Me vengo acá y le digo, entonces esto. El promedio 1 es igual a 75 kilogramos. 75 kilogramos. Okay. Y la desviación. ¿No? La desviación que está muy grande acá. Traigámosla acá. Desviación 1. Esa desviación 1. Me está diciendo que la desviación 1 es igual, entonces vamos a colocarle aquí 1, igual, ¿a qué? ¿Cuánto es la desviación 1? Ahí está, me perdió muestra 1, 4, 4, desviación 1, 4, listo, voy a ver acá, un poquito más grande, ¿sí? Desviación 1, 4. Miremos el grupo 2. El grupo 2, entonces, ¿cuántos estudiantes son? 35. 35 estudiantes del grupo 2. ¿Sí? Este es el antiguo. Que no me copió acá. Ahora sí. El grupo 2, 35 estudiantes. Listo. Y el promedio 2. Promedio 2. Es de 82 kilogramos. 82 kilogramos, perdón. 82 kilogramos. Listo. Y la desviación 2. Sería de 4. Sí, queda exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces miremos aquí la fórmula. Me dice, varianza es igual a la desviación 1, ¿cierto? A la desviación 1, acá porque me borró esto. Esta es la desviación 1. Ahora yo lo voy a... Espérame, regálame un segundito porque... Si yo lo había sacado acá... Espérame, regálame un segundito, voy a borrar esto acá. Si me deja, a ver si me deja insertar la imagen que tengo por acá, que yo la había hecho ya. Mírala, aquí está. Para que me quede exacta. Eso, esta es. Desviación 1 al cuadrado por N1, desviación 2 al cuadrado por N2, desviación 3 al cuadrado por N3, cuando hay tres grupos, como es el siguiente ejercicio, más el promedio 1 menos el promedio general al cuadrado multiplicado por N1 más el promedio 2, ¿cierto? Como en este caso, menos el promedio general al cuadrado por N2 más
el promedio 3 menos el promedio general al cuadrado por N3 sobre N, ¿sí? Para calcular la varianza. Pero para poder calcular la varianza, lo primero que tenemos que es calcular el promedio general. ¿Cómo calculábamos el promedio general cuando teníamos este tipo de ejercicios? ¿Recuerdan? Ojo, porque eso entra en el parcial también de las medidas de tendencia central, que decíamos promedio general es igual a qué. ¿Sí lo recuerdan? ¿O no lo recuerdan? ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí, profe. Ah, bueno, pero no lo recuerdo muy bien. Bueno, entonces es N1 por promedio 1, ¿sí? N1 por promedio 1, N2 por promedio 2. Entonces, calculamos acá. Es que pensé que no me estaban escuchando y bueno, pero igual de todas formas. N1, que sería 25, ¿sí? Multiplicado por N2, que es 75. ¿Sí? Cerramos acá. ¿N1? Profe, N1 es 25. ¿Sí? N1 por promedio 1, 75, ¿sí? Listo. Más. Ah, ok. Más. ¿Sí? Esto era de él. Más. Más. Abrimos paréntesis. Entonces sería 35, que es N2, multiplicado por 82, que es el promedio 2. El promedio 2. Sobre N, que es cuánto. ¿Cuánto es N? La suma de estos dos, ¿cuánto N da? ¿N total? Sí, 60. Uh-huh. 60. Listo. Y hallemos ese resultado. Ese sería el promedio general del grupo. Medio general. ¿Cuánto da? Me da 79.083. 79.083, entonces dejémoslo en 79.08. ¿Sí? 79.08, para no complicarnos tanto ahí con él. Entonces, igual 79,08. Listo. 79,08. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Este 79,08, ya tenemos todos los valores acá. Entonces, tenemos acá esto, la desviación estándar 1, que es 4. Tenemos N1, que es 25. Tenemos la desviación estándar 2, que es 4 también. ¿Cierto? N2, que es 35. Que no, este no lo necesitamos. Acá el promedio 1, que lo tenemos, que es 75. ¿Cierto? Menos el promedio general, que ya lo tenemos acá, que es 79.808 al cuadrado por N1, que ya lo conocemos, más el promedio 2, que lo tenemos acá, que es 82, menos el promedio general, que es 79,08, elevado al cuadrado, por N2. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula ahí. Y vamos a, voy a hacer acá una, a duplicar la esta. Pero entonces voy a borrar esto. Acá. Que no lo necesito acá para que me quede espacio. ¿Sí? Que me quede espacio y ya sabemos que es 79,08 la, perdón, 79,08 el promedio. Pero es que no me está dejando. Listo. Me traigo por acá esta varianza que sí la necesito, control C, y vamos a acá. Entonces, vamos a pegar acá. Perfecto. Y vamos a hacer la fórmula completita. Voy a trazar la rayita
¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría la primera? Entonces, de acuerdo a la fórmula. Entonces sería desviación 1. ¿Cuánto era la desviación 1 que dijimos? Me olvidó. ¿Tático? 4. Desviación 1. Ah, es 4 y la desviación 2 es 4 también. Entonces, desviación 1, 4. Entonces voy a dejarlo entre paréntesis porque es que no me habilita al cuadrado, por colocar el 2, multiplicado por N1 que es 25, ¿sí? Lo tengo acá. Listo. Más, entonces ahora acá nuevamente, más, la desviación 2, que sigue siendo 4, es al cuadrado multiplicado por 35, que es N2, ¿sí? 35, que es N2. Listo, ya tengo los dos primeros. Perfecto. Ahora me vengo acá, ahora sí a mirar estos que están acá. Entonces, más, entonces sería paréntesis, el promedio 1, ah, aquí está. Promedio 1 es 75. Sí, profe. Menos el promedio general que lo calculamos, que nos debe 39,08. Cierro paréntesis, al cuadrado, abro paréntesis, multiplicado por N1 que es 25. Cierro paréntesis. Listo. Listo. Y el otro quedaría entonces lo mismo, pero entonces sería 82 menos 79,8 elevado al cuadrado multiplicado por 35. Y entonces ahora sí acá lo dividimos. ¿Sobre cuánto lo vamos a dividir? ¿Sobre cuánto? 60. Sobre 60, muy bien. Sobre 60. Sobre 60. Voy a dejar esta un poquito más cortita. Listo. Y hallamos la varianza. ¿Cuánto nos da? Hágala. Recuerden que este 2 que está acá es al cuadrado. Recordemos que ese 2 es al cuadrado. Me da 25,7593. Bueno, espera un segundito, vamos a escribirlo. Acá. ¿Qué es, Elena? 75,93. 25,75. Kilogramos, ¿sí? Kilogramos al cuadrado. Kilogramos al cuadrado. ¿Sí? Profe, a mí me dio otro valor, 27,90. Esperemos entonces a ver qué otra persona tiene un valor de pronto diferente. Y verificamos, a ver. No hay problema. ¿Alguien le dio diferente? Vamos a ver.
¿A quién le dio 27,90? Yo escuché por ahí que alguien dijo 27,90. A mí, profe. Nancy. Ah, Nancy, sí, 27,90. Silena, por favor, corrija. Revise, ¿no? Sí. 27,90 kilogramos. Sí. Está 27,90. ¿Sí? Listos, profe. Listo. Entonces ahora, por acá. Vamos a buscar entonces ahora acá. Entonces, hallamos, bueno, aquí solamente me está pidiendo promedio, que ya lo tenemos, que es 79,08, y desviación típica. Entonces no nos está pidiendo coeficiente de variación, no tenemos por qué hallarlo, ¿sí? Entonces, para que nos acostumbremos solamente a responder lo que nos estén preguntando. Entonces, la raíz cuadrada de eso, ¿cuánto dio? Silena, ¿sí lo corrigió o no? Lo estoy corrigiendo, profe. Sí, tal vez de pronto algún error. 5.28 me dice Viviana, entonces acá. No creo que sea 5.28. Ah, sí, 5.28. 5, estaba pensando en otra cosa. 0.28, qué pena, Viviana. Kilogramos. 5.28 kilogramos. Listo. Perfecto. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Alguien le dio diferente? No, profe, a mí me da eso también. 5,28. ¿A quién? Perdón, a Nancy. Nancy fue la que me dio el valor. No, eso, no, profe. Sí, a mí me dio 27,90. Por eso, y la raíz cuadrada de 27,90 es 5.2820. Ah, bueno, listo. Entonces, ya ahí queda resuelto el ejercicio, ¿sí? A los que no les ha dado el valor, corríjanlo, porque este sí es el valor. 27,90. Estaba corrigiendo y sí, 27,90. ¿Profe? Cuénteme bien. Ahí se toma 5,28, o sea, solo 5,28 o 5,2820. No, hasta ahí, tomémoslos con dos decimales, 5.28 kilogramos. Ah, ¿sí? Bueno. 5.28 kilogramos. Perfecto. Bueno, entonces ahora les va a quedar a ustedes pendiente, ¿sí? En este tiempo, para que lo hagan, este ejercicio, ¿sí? Tres profesores de estadística registraron una calificación media en sus exámenes de 71, 78, 89, con desviaciones típicas de 9, 8 y 7. Sus clases estaban formadas por 30, 25 y 15 estudiantes respectivamente. Determinar la calificación media y la desviación típica para el conjunto de los 70, sí, de los 70 estudiantes. Entonces, van a hacerlo acá, ¿sí? Y entonces, ojo, con cuidado. Me mandan por el chat del interno acá, por este mismo, ¿cierto? Sobre todo aquellos que no han participado, porque es que hay algunos que no han participado, para que vayan sumando puntos para el 30%. Entonces, por el chat privado, entonces me dicen, varianza, perdón, promedio tanto, desviación estándar tanto, ¿sí? Y ahorita ponemos el valor ahí, para que a todos nos dé igual. Entonces, no, seguimos ahí
Esto, les voy a silenciar aquí el micrófono. Listo a todos. Queda de todas formas la posibilidad para que lo abran. Entonces trabajen este ejercicio y que tenga el resultado me lo va colocando ahí en el, me lo va ubicando ahí en el chat.
¿Ya tenemos resultado o no? No, profe. ¿El promedio no lo han hallado todavía, no? Para que vayamos mirando a todos cuánto les dio el promedio. ¿El promedio? Pues sí. ¿Cuánto da? A mí me da 77,35. Ese es el promedio, sí. Exactamente. Igual, 77,35. Estos son puntos. Listo. Ya tenemos el promedio ahí, ya tenemos la primera respuesta. Ahora, este 77,35, que es el promedio, vamos a colocarle acá la, vamos a colocarle aquí el promedio. El promedio es el que vamos a reemplazar en la fórmula. La varianza sí me la colocan, perdón, la desviación estándar, sí me la ponen ahí en el chat. Sí, y ahora revisamos. 5 minuticos. Ahora una pantalla de los dos. Vamos que no pensar y ser. Y algo hacer. 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 Y algo hacer
Pero son las 8 y han salido. Aplaudirán tu ventana. Aquí en el micrófono. Señor. Pero es que me dan solo si ves. Uy, no, voy a cortar las venas. ¿Cómo esto, Santiago? Hay un micrófono prendido. No, es que tengo, pero estoy escuchando un video, estoy viendo un video por el otro computador. Ah, una canción bonita la de... Es que tengo todo el volumen, dices. Y está lejos. No, lejos no, pues como a uno o dos metros, sí. Bueno, aquí me están dando resultados. Sí, sí, Lena, el resultado. Y esa es la variación, pero esta es la desviación estándar. ¿Quién más va a colocar el valor ahí? ¿Sí? Listo, perfecto. Sí, sí, Lena, eso es. ¿Listo? Entonces, esperemos a ver si alguien más. Vale, dos minuticos más. Dos minuticos más a ver si... Y terminamos con eso. Y si no, entonces ponemos el valor ahí, pero la idea es que lo hagan. ¿Alguno más? Muestre a ver, si no, entonces vamos a dejar el valor que dejó Silena, que sí, ese es el correcto. Bueno, entonces recuerden que esa tarde hay unos estudiantes que deben presentar la evaluación del primer periodo, el primer corte, perdón, estaba pensando en el colegio. Entonces, 3 de la tarde, no se olviden, faltando 5 minutos me escriben y esto, yo les digo cómo va a ser el parcial, listo. Entonces, ahora acá. Tenemos la desviación, vamos a buscarla por acá. Listo. Ahora sí, Silene, entonces dígame, no, la desviación, ya. La desviación del resultado final. 10,70. Ahí sí el cero ya no interfiere en nada. 10,7 puntos. Listo. 10,7. Ese es el resultado final. Ese es. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, 10,7, que eran las dos preguntas. Entonces, 77,35, que es la media, y la desviación estándar o desviación típica, 10,7 puntos. Bueno, entonces, el próximo viernes es 1 de mayo, que es el día de trabajo, que es festivo, pero el sábado sí hay clases, ¿no? Como no hay posibilidades de irnos de puente para ningún lado, entonces ese sábado sí hay clases. Entonces yo esto voy a ir acá mientras tanto procesando aquí el
ya guardando aquí el archivo para enviárselos de una vez a ustedes. Entonces, el próximo sábado nos encontramos. El próximo sábado, ¿qué vamos a hacer? El próximo sábado vamos a ver estas medidas de dispersión, estas medidas de dispersión, pero para datos agrupados por intervalos, y vamos a hacer un taller. ¿Sí? Y vamos a hacer ahí un taller y lo vamos a resolver acá. Sábado AM. Listo, entonces para que lo tengan en cuenta por hoy. Entonces hemos terminado. Recuerden que sábado y domingo no podemos nosotros absolutamente salir para nada a la calle. Estén en su casa. Desde su casa pueden hacer oración, pueden allá pedirle a Dios para que esto siga de una mejor manera y podamos pronto a reencontrarnos presencialmente. Entonces, que tengan un feliz fin de semana, que Dios los bendiga. Gracias, profe. Gracias, igualmente. Chao, gracias. Gracias, profe. ¿Qué pasó? Gracias. ¿Quién me está hablando? Nancy, ¿qué pasó? ¿Me estaba diciendo algo? ¿No? Que gracias, profe. Ah, bueno. Gracias, profe. Feliz día. Chao, Claudia, Yunitza, que Dios la bendiga. Chao. Chao, profe. Chao, Silena, que Dios la bendiga. Chao. Amén. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Ya, profe, ¿se nos manda el enlace de esta grabación de la clase? Sí, María Paula, yo creo que por ahí en un ratico ya se la envío, ¿listo? Proceso el video y espero que me lo envíen de Zoom. Apenas me lo envíen de Zoom, yo lo subo a YouTube. Son 5 minutos. Vale, profe, mil gracias. Ya los pongo ahí en el grupo. Ya les voy a enviar. Solamente le enviamos el trabajo 3 y 4, ¿cierto? El 3 y 4, solamente 3 y 4. Ah, listo. 3 y 4, que quedaron pendientes. No me acuerdo. Listo. Ok. Chao, chao. Santiago, no se le olvide hoy a las 3 de la tarde. Profe, una preguntita así, profe, estudio lo de la mediana moda. No. Eso es del segundo parcial. Es lo del primer corte. Solamente lo que tiene que ver con el primer corte. Por eso, ¿sí? El primer corte, mediana moda. O sea, el primer parcial que usted va a presentar es el primero, porque usted no lo ha presentado, ¿cierto? No, yo he presentado el primero, yo no lo he presentado. Santiago, por eso, ¿qué tema de estudio? Santiago. No, profe, que sería que estudio. Aló. Bueno. Ahora sí, Santiago. ¿No me escucha? Ya, ahora sí le escucho. Ah, profe. Santiago, usted no había presentado el primer parcial, ¿cierto? Que no, señor. Decía. Por eso, usted va a presentar solamente lo del primer corte. Sí, sí, esto señor. Lo de media mediana es lo del segundo corte. ¿Sí? Ah. Medias de tendencia central. Entonces, lo primero son los conceptos básicos, la construcción de las tablas de distribución de frecuencias. ¿Sí? Sí. Eso. Entonces, no, yo pensé que me iba a preguntar.